Tras un año de pandemia, así se ha vivido el Pride en el mundo. La Marcha del Orgullo LGBTI en la Ciudad de México se realizó de forma virtual por segundo año para prevenir contagios por COVID-19, aunque algunos contingentes salieron a la calle. El alto a la violencia y a los crímenes de odio es uno de los principales motivos por los que se elevó la voz este 26 de junio. La marcha de la capital mexicana se suma a las que se han celebrado a lo largo de junio alrededor del mundo. En París, los asistentes salieron a las calles bailando y cantando Vogue, el clásico de Madonna. Algunos dejaron los cubrebocas atrás en un contexto donde los adultos ya recibieron por lo menos una dosis de la vacuna. Animados por las posturas políticas de apoyo LGBT de la canciller alemana Angela Merkel, la gente bailó y ondeó banderas arcoíris. La ruta fue diseñada para evitar reuniones masivas que incrementen los contagios. El desfile y la fiesta de playa para celebrar el Pride reunió a miles de personas en Tel Aviv, Israel. La congregación se dio luego de que el país reabrió todas sus actividades tras un masivo plan de vacunación. La lucha por el respeto a los derechos de la comunidad LGBT unió a los asistentes al desfile de la igualdad en Varsovia, Polonia, al que se considera el desfile más grande de Europa Central, se unió al apoyo de Hungría. En Europa, las marchas por la inclusión y el respeto a los derechos humanos han tomado relevancia debido a las políticas restrictivas contra la comunidad LGBT en Hungría,